El Día del Residente Extranjero se celebró al aire libre en la calle Villa, en medio de un ambiente festivo donde la gastronomía y la música fueron los protagonistas del día. Gran Bretaña, Brasil, Alemania, China, México, Venezuela y así hasta un total de 22 países han participado mostrando sus trajes típicos, ofreciendo productos gastronómicos elaborados para la ocasión y también interpretando sobre el escenario músicas y bailes regionales. Algunos residentes extranjeros llevan tantos años en nuestro país que se sienten españoles. Yo soy más bien esteponera que otra cosa, de nacimiento sueca e inglesa, pero criada en Estepona, así que soy esteponera. El Ayuntamiento de Estepona, organizador del evento, rindió homenaje a Ingrid Rogers, intérprete voluntaria en el centro de salud que lleva media vida en Estepona. Estoy muy honrada y agradecida recibir un regalo tan bonito. Para mí, Estepona es mi hogar. Yo vivo aquí ya más de 40 años y me siento como los esteponeros. También el embajador de Eslovaquia, Vladimir Grax, fue agasajado por el alcalde José María García Urbano. Le doy la bienvenida, es todo un honor que un embajador de la Unión Europea nos esté visitando. Nos va a acompañar esta tarde también en el acto inaugural del recinto ferial y deportivo, que será a las 8 de la tarde, y le voy a pedir ahora públicamente que trabajemos juntos. Un placer estar aquí en esa lindísima ciudad. Bueno, a diferencia de la señora Ingrid, yo estoy solamente algunas horas aquí, no muchos años, pero puedo decir que la ciudad ya me encantó. Desde esas lindas calles, todo una maravilla. Entonces, felicitaciones, señor alcalde, por la linda ciudad. Le deseo a usted y a todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad que disfruten mucho todavía. El muestrario de productos artesanales, gastronómicos y musical fue amplio, destacando por su vistosidad el stand de México y sus mariachis, que actuaron para todo el público congregado en este céntrico lugar del casco histórico. Este es el traje más representativo de México, se llama el de China Poblana, tiene una historia, ¿no? Porque una de las piezas que lleva venían del oriente, entonces le llamaban que venían de China. Por eso acabó llamándose el traje de China Poblana. La repostería alemana, famosa internacionalmente, estuvo presente con algunos dulces y tartas típicas de la región de Bavaria. Tenemos aquí tartas típicas de Alemania, somos de Bavaria, de Múnich. Y esos son tartas típicos con muchas frutas y algo muy muy típico es de manzana, el Apfelstrudel se llama. Y puestos a ofrecer, el stand de Eslovaquia promocionaba sus bondades y su historia, siendo, por detrás de Francia, el país que más castillos conserva, un patrimonio sin duda de valor incalculable. Muchas, muchas cosas muy, muy buenas en Eslovaquia. Empezamos por la gente, por la cultura, tradiciones, por la comida, que después podéis probar nuestros dulces, nuestra comida típica. Después, naturaleza, que es algo impresionante, que tenemos muchas montañas, Tatras altas, tenemos muchas cuevas, balnearios. La concejala delegada de turismo, Marina Segovia, expresó que sacar este evento a la calle había sido muy positivo para dicha jornada de convivencia. La mezcla de nacionalidades proporcionó un colorido único. Estamos muy contentos. Por primera vez se saca del Palacio de Congresos, donde quizá no podía lo que es la ciudad de Estepona disfrutar de esto si no accedían hasta allí. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que está lleno de gente porque hemos conseguido traer aquí a todos estos países. El colectivo de residentes extranjeros en nuestra ciudad representa un tercio de la población esteponera y su integración es muy valorada desde el ámbito municipal. Gracias.